intenso, profundo, majestuoso. Es un río selvático, palpitante de vida, que baña las faldas del macizo guayanés. Muy viejo, de poesía. Arrastra cientos de leyendas, misterios y secretos conjugados con la belleza que la naturaleza le imprimió. Uno de sus secretos es la vida acuática en el infierno. Maravén presenta Rescate en el infierno. Este es el padre de los ríos venezolanos. De sus 2.400 kilómetros aproximados de longitud, cerca de 1.670 son navegables. De sus aguas emergen unas 570 islas de diferentes tamaños que corresponden a afloramientos del escudo guayanés y a acumulaciones sedimentarias. El caudal de este impresionante río presenta un periodo de aguas bajas y otro de gran crecida, con una regularidad estacional sorprendente. Estas fluctuaciones tan regulares son el reflejo de los periodos de sequía y de lluvias. Estos cambios estacionales moldean las riberas del río y dejan la huella del tiempo tan perfectamente delineada como si hubiera sido hecha por el hombre. En las islas, la vida vegetal queda sumergida al subir el nivel de las aguas, pero esta vegetación no desaparece en su totalidad. La que no se convierte en materia forestal en descomposición volverá a florecer en verano y con ella la actividad de los agricultores de estiaje. Este tipo de agricultura y la pesca se han transmitido de generación en generación, al igual que los secretos que encierra el río. Los navegantes conocen la ubicación exacta de cada banco de arena y de cada roca sumergida. La naturaleza vertió en este río toda su sabiduría para dotarlo de un inmenso potencial alimenticio de alto índice proteínico. Dentro de esta rica y variada fauna fluvial, existe una especie que no es comerciable, desconocida por muchos venezolanos y estudiada muy poco por los científicos en su estado salvaje. Se trata de un mamífero acuático que parece haber escapado de la cadena evolutiva ocultándose del tiempo. La tonina o delfín de agua dulce es una excepcional y hermosa criatura que solo se conoce en la India, China y Sudamérica. Aquí en el Orinoco, la población de toninas corría el riesgo de sufrir daños ante una serie de explosiones que debían efectuarse en el sector de El Infierno, a fin de abrir un canal de navegación para permitir el paso de grandes embarcaciones. El Infierno es una isla de 5 kilómetros de largo por unos 3 en su parte más ancha, ubicada entre las poblaciones de Mapira y Santa Cruz del Orinoco, en lo que constituye prácticamente el único meandro o curva pronunciada del río. Da la impresión de que aquí, esta gigantesca corriente de agua quisiera regresar a sus orígenes. En este punto, la navegación siempre ha sido muy difícil, ya que las embarcaciones tienen que maniobrar para seguir dicha curva y no chocar con las numerosas rocas superficiales y sumergidas que han ocasionado accidentes de consideración. El canal de navegación consiste en marcar con boyas de señalización aquellas rocas que desaparecen bajo las aguas en la temporada de invierno y que constituyen un peligro potencial para los navegantes. Al igual que dinamitar enormes masas de granito localizadas en el centro del canal del Torno.
El trabajo de balizaje en esta parte del Orinoco fue encargado por la Corporación Venezolana de Guayana al Instituto Nacional de Canalizaciones con la finalidad de abrir una vía fluvial adecuada a los barcos de la empresa Bausivén que transportarán a partir del primer semestre de 1987 y en forma progresiva 1 millón de toneladas anuales de bauxita, materia prima para la elaboración del aluminio, desde el puerto El Jobal, base de las minas de los Pijihuaos, hasta las fundiciones de Interalúmina en Puerto Ordaz. Este proyecto minero permitirá a Venezuela consolidarse como el primer país productor de bauxita en América Latina y ubicarse entre los 10 grandes productores mundiales de aluminio. El río aquí se divide en dos, coge el paso al infierno y la vuelta al torno. La navegación será por la vuelta al torno, pero como habrás notado, esto está lleno de piedra y se van a colocar un grupo de 12 boyas que van a marcar el canal a ambos lados. Y los barcos deben mantenerse dentro del canal. Para colocar esas boyas, estamos abriendo unos huecos con un aparato que rompe todo esto es roca acá. Y si abre un hueco de 1,20 m, se coloca una pieza que pueden relatar más adelante, que es un anclaje. Eso se fija con concreto y después va amarrada una cadena a una boya que pesa como 6 toneladas más o menos. Por aquí van a pasar 3 millones de toneladas de bauxita al año. El río en aguas altas tiene 13 metros más de agua posiblemente, pero todas estas piedras que están por aquí están sumergidas, o sea, hay que marcar dónde están. Uh-huh. Ahorita la navegación se hace a base de prácticos que todos conocen muy bien el sitio, pero cuando se vayan a pasar aquí 5 o 6 barcos diarios y haya 40, 60 trenes pasando por acá, noche y día, pues la navegación la van a hacer nocturna también. El problema es un poquito más difícil, entonces hay que establecer una navegación segura 24 horas al día, posiblemente no por 12 meses al año, sino escasamente por unos 9 meses al año. Aquí tengo una piedra, tengo 10 pies. ¿Estás dentro de la línea del canal? Afirmativo. Ok, yo sigo atento entonces a tu búsqueda, ¿correcto? Uno de los trabajos más complicados lo constituyó la localización de las rocas bajo el agua. La topografía y avanzados equipos de ecosonda fueron imprescindibles. Esta parte del trabajo consiste en medir con estos instrumentos los ángulos y distancias hasta el sitio donde está el bote. El bote lleva una ecosonda que registra la profundidad del agua y con un prisma reflector podemos conseguir de medir la distancia del sitio, posicionarlo y saber qué profundidad tiene además lo que estamos buscando, que son rocas sumergidas. La colocación de las boyas de señalización es otra de las duras tareas que encierra este canal de navegación. Estas rocas son las que van a llevar las boyas. En este momento nosotros ahí estamos haciendo una perforación que se hace con un equipo convencional de cantera. Después que se abre un agujero de unas 4 pulgadas de diámetro y unos 2 metros de profundidad, se le coloca una pieza que es el verdadero anclaje donde va amarrada la boya. O sea, el objeto del agujero es simplemente soportar un hierro que va agarrado con cemento para que a su vez va a soportar los tirones de la boya. Pues aquí va a haber tirones muy fuertes, aquí hay velocidades de hasta 3 metros por segundo, que son bastante altas para un río. Y las boyas son bastante pesadas, son boyas de 6 toneladas. Entonces eso es lo que exige, pues, que se haga un anclaje muy robusto. Normalmente las boyas se lastran con un peso de concreto. Pero aquí no se puede hacer porque el fondo es liso y resbala sobre el fondo, o sea que las boyas se las llevaría el río. Posteriormente, aquí hay que fijar el punto porque todavía las boyas no existen, se están fabricando en este momento. Y como el río va a ser, la va a cubrir dentro de una semana o así, va a cubrir el punto, se deja una boya provisional, que son unos barriles que ustedes habrán visto hace un rato. Simplemente el barril se llena de material polietileno expandido, se cierra, se amarra con una guaya. En lo que respecta a la eliminación de las rocas localizadas en el centro del canal de navegación, esta fue una labor muy delicada y riesgosa, por cuanto había que calcular la cantidad exacta de explosivo necesario para fracturar el granito y no causar daños a la variada fauna de la isla El Infierno y de Tierra Firme.
Este trabajo fue solicitado a la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, CAVIN, la cual diseñó y fabricó las cargas explosivas. Nuestro trabajo principal, pues, aparte de la asesoría técnica de campo, es realizar trabajos especiales como este a lo largo de todo el territorio nacional. Aquí, prácticamente estamos haciendo una especie de dragado con un explosivo especial que fue diseñado para este tipo de trabajo, que consiste en una carga conformada, una carga hueca, que no es igual a los cartuchos convencionales, porque no es como la dinamita que se ven en televisión, en las películas, sino es una carga conformada en forma cónica, y entonces lo que se busca es dirigir el efecto en un solo sentido. Bueno, fueron unas cargas diseñadas especialmente para este trabajo, se llaman cargas huecas. Están colocadas dentro de un cono, cuya parte inferior es hueca. Y entonces una vez que la carga es encendida, tiene un efecto unidireccional, y entonces toda la energía, más del 90% de la energía, se transmite en una sola dirección. Entonces, como este es un tipo de roca muy diaclasada, muy fracturada, y las rocas de perforación se atascan muy fácilmente, entonces por eso fue que tuvimos que diseñar estas cargas especiales para este tipo de trabajo. El temor de que la población de Toninas resultara afectada por esta serie de explosiones llevó al Instituto Nacional de Canalizaciones y a la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales a unir sus esfuerzos mediante un convenio de asistencia técnica. Este convenio tiene como finalidad asesorar al instituto en todas las actividades que desarrolla en el país y que puedan implicar daños al medio ambiente. Estos mamíferos son odontocetos, cetáceos con dientes, dulceacuícolas. Presentan numerosos rasgos primitivos. Vértebras cervicales sin fusionarse unas a otras. Los huesos mandibulares unidos entre sí por una sínfisis muy larga. Y alcanzan longitudes que oscilan entre 1.5 y 3 metros. Esta familia incluye 4 géneros actuales. El delfín del Ganges.